penséis bien, ¿eh? Y los que venís aquí, avanzad un poquito más, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Son de los señores. ¿Estáis más o menos identificado el grupo? ¿Sí? Lo digo porque no se nos puede añadir más gente, ¿eh? Vigilarme un poquito. Bueno, bienvenidos. Primero me llamo Andreu y soy el director del Museo Diocesano y uno de los arqueólogos codirectores del proyecto de las excavaciones de la catedral que llegamos pues, prácticamente excavando unos 30 años, ¿no? Entonces el objetivo es poderos explicar los trabajos arqueológicos que en estos momentos estamos realizando en un sector cercano al claustro de la catedral, ¿vale? Pero el primer objetivo es enmarcarnos, contextualizar dónde estamos en época medieval, dónde estamos en época romana y ver cómo se ensamblan estas excavaciones en un proyecto científico y en un proyecto museográfico. Bien, no sé, ¿cuántos no sois de Tarragona? ¿Me podéis levantar la mano, por favor? Muy bien, bueno, bastantes, ¿eh? ¿Habéis estado alguna vez en la catedral? ¿Sí? Más o menos la conocéis, perfecto. La catedral de Tarragona se ubica exactamente donde teníamos el recinto de culto imperial romano. Es decir, el espacio presidido por el templo de Augusto, que estuvo rodeado por un porticado muy espectacular, explicaremos por qué, y un segundo templo ubicado en la parte, digamos, en la parte norte de toda esta plaza. Este templo romano, este recinto de culto imperial, perduró hasta la época visigoda. Entonces, nuestras hipótesis son que el templo de Augusto, que está ubicado en la parte del medio, tenéis un folio, me parece que os han dado o no. Sí. Bueno, no han llegado ya. Me he quedado. Vale, no hay ningún problema. Acercaros un poquito aquí. A ver si con buena vista y voluntad poneros. Mirad que abriros un poquito para poder ver esto. No sé si lo podéis ver de donde estáis. ¿Sí? Acercaros más para acá si queréis. Es decir, la catedral la tenemos aquí. En medio situamos el templo de Augusto. Todo un recinto de porticados nos envolvían y detrás teníamos un segundo templo, al que ahora vuelvo. Pero en época visigoda este templo se desmonta casi con toda la seguridad de poder construir la catedral visigótica. Ya son tiempos que el paganismo ha pasado, ¿no? En 380 se produce el edicto de Tesalónica, por el cual el imperio se oficializa la religión cristiana. Imaginaros, estamos en torno al 550, pues estos templos que hasta ahora se han aguantado pierden su sentido y entonces por razones económicas se desmontan con el objetivo de vender los materiales, reciclarlos y tener una economía suficiente para reformar, transformar urbanísticamente todo este sector. Tarragona es invadida por las incursiones árabo-bereberes, la ocupación islámica, y de esta forma entramos en un periodo de letargia, ¿no? Un periodo en el que prácticamente durante 4 siglos Tarragona no os diré que queda desocupada, pero sí prácticamente como una tierra fantasma. Aquí no estamos en una medina como Zaragoza, como Lérida, como cualquiera de estas grandes ciudades, por supuesto ni siquiera como Córdoba, ¿no? Es prácticamente la capital de la Al-Ándalus. Entonces, tenemos que esperar hasta el siglo XII en el momento en que Tarragona se infeudará de nuevo, se recuperará para el cristianismo. Pensad que en este momento, en la parte norte de Cataluña, los condados catalanes y el casal de Barcelona dependen del poder carolingio. Entonces, la iglesia de Tarragona, que había sido hasta el momento islámico metropolitana y primada, lo que hace es desaparecer como tal. Su poder lo recogen a Roma. Los condados catalanes quieren la independencia respecto al poder carolingio, que es muy curioso, a diferencia de lo que pasa ahora. Es decir, la independencia del poder carolingio se argumenta por la pertinencia de los condados catalanes a Hispania, porque, claro, la capitalidad eclesiástica metropolitana y primada descansa como capital
de la Hispania tarraconense, ¿comprendéis? Por lo tanto, la toma de Tarragona y su restauración cristiana será vital en este sentido, porque no habrá independencia política si no hay independencia religiosa en una sociedad como entendéis teocrática. El resultado es que se tiene que construir una catedral. Esta catedral es brutal. Pensar que tiene 100 metros de longitud planificada en el siglo XII, una de las catedrales más grandes de toda la cristiandad, con un claustro que habéis visto brutal, marmorizado. Aquí los capiteles, los 240 y pico capiteles que tenemos, no son de piedra de esta calcárea, es decir, esto todo es mármol única rara tallado. Y entonces, esta catedral que se empieza a construir depende de una comunidad de sacerdotes que se constituyen como una orden monástica. Son los canónicos regulares bajo la orden de San Agustín. Funcionamos como un monasterio, es decir, tendremos nuestro lugar de comedor, tendremos la aula capitular, los dormitorios, el aula catedralicia. En estos momentos vosotros os encontráis dentro del comedor, del refectorio de la época medieval, que en realidad es el doble. Aquel muro se abre en el siglo, se construye en el siglo XVI, pero detrás nuestro hay una gran capilla, la capilla del Santísimo, tan grande como esta. Entonces, los bancos perimetrales que estáis viendo hoy en día museizados son bancos para sentar a los canónigos. Y ahí tenéis el modelo de mesa, que además es original, ¿sí? Queda un poquito elevada porque tendría que estar encastada, que eran las mesas que estaban perimetralmente dando toda la vuelta. Y por aquí estaba la cocina. Este es el pasaplatos, con la particularidad que la cocina es en realidad una cisterna tardorromana. Esta es lo que iréis viendo el trabajo. ¡Pam, pam! Sedimentación, encima de sedimentación histórica, es la maravilla que tenemos de alguna forma. Esta gran bóveda y esta sala del siglo XII, que es una arquitectura preciosa, ¿qué hace? Aprovecha los muros romanos para construirse. O sea, ahora vosotros exactamente estáis en este punto de aquí, ¿veis? El templo de Augusto lo tenemos aquí, los porches que tenemos, ahora nosotros estaríamos debajo del porticado. La apariencia más o menos sería la misma. La bóveda, tendríamos aquí los niveles de tejado, y la columnata de esta gran plaza mayor, digámoslo así, estaría por donde está el Cristo de la Vileya Alta, este que tenemos aquí. 12 metros de anchura, 12 metros de altura. Estamos en una plaza de 2 hectáreas de extensión. Los que ahora vais conociendo la Tarragona romana, un poco más abajo, está la gran plaza del Foro Provincial, de 8 hectáreas, Si habéis estado en Roma, cogéis el Fórum de Trajano, lo metéis aquí dentro y todavía no sobra espacio. Es la plaza más importante, más grande de todo el Imperio Romano. Por lo tanto, dicho de otra forma, vosotros estáis dentro de los porches, ahora os vais a descuadrar un poco, pero tenéis el templo colocado en la catedral, ¿sí? Colocado pues de una forma lateral, y aquí tengo yo el muro que me está cerrando todo este conjunto. Veis que hay un montón de agujeros, son para colocar los placados de mármol lúnica rara, es decir, todo esto está forrado con placados de mármol lúnica rara, colocarle encima pues todas las cornisas con decoración de esvástica, róleos de acanto, pilastras, pseudo pilastras adosadas, una decoración profusa, y entonces cada 6,5 metros iremos viendo un conjunto de ventanas que se van abriendo. Ahora hablaremos de ellas. Esto, todavía que no lo parezca, es una ventana que se ha utilizado como capilla. Claro, donde hay ventanas, cada 6,5 metros, en la época medieval es el punto más flojo y por aquí las entra. ¿Sí? Perfecto. Entonces, entendemos este reciclaje que hay. Sinteticemos. ¿De acuerdo? Estamos en la época de Tiberio. Tiberio ha sucedido a Augusto. Augusto muere, ¿sí? En torno al año 14 después de Cristo, y entonces se decide divinizarlo. La religión romana empieza a tener aquí un nuevo comportamiento. Diviniza a sus emperadores. El emperador ha muerto, sube al Olimpo, y entonces les vamos a erigir templos y vamos a crear un sacerdocio especial, los flámines. Un flamen es el sacerdote provincial que hará el culto para invocar al emperador y rezar por la salud de nuestras familias y del Estado.
Entonces, en todas las ciudades se irán creando templos de este tipo. Tarragona, que es la capital de la Hispania Citerior, tiene el templo de los templos. De nosotros dependen otras ciudades, otros conventos. Braga, Astorga, Clunia, que sería más o menos Aranda de Duero, Peñaranda de Duero, Burgos, Zaragoza depende de Tarragona, incluso también la cartaginense, Cartagonova, Cartagena, hasta que nos llega pues, la división de Diocleciano. Toda esta gran extensión, que es la provincia más extensa del Imperio Romano, depende de aquí. Por lo tanto, entenderéis que este no es el templo de culto imperial de Tárraco, sino es el templo de culto provincial de la Hispania Citerior. Como nuestra catedral es la catedral metropolitana y primada, no es de Tarragona, es de Tarragona y de las iglesias sufragáneas y además de las iglesias hispánicas, porque somos con categoría, juntamente con Toledo, primada. ¿Vale? Entonces aquí tenemos este ejemplo. Correcto. Este templo se construye entre época de Tiberio y no sabemos cuándo será. Esta es la realidad. Los resultados arqueológicos no los hemos podido recuperar. En el año 2010-2011 intervinimos la catedral por dentro y pudimos encontrar la cimentación inferior de este templo. Una gran plataforma de 48 metros de longitud por 27 metros de anchura, donde se ubicó este templo. Sabemos entonces que este templo, poco después de haberse hecho, seguramente unos 40, 50 años después, se rodea con toda esta gran plaza porticada. Había un proyecto inicial más pequeño. ¿Me explico? Me vais siguiendo, ¿verdad? Si no, cortadme sin problema, ¿eh? Entonces, por lo que sea, en época Flavia, hablamos del año 70 después de Cristo, si este templo se pudo construir como máximo, vamos a poner a nivel imaginativo, como al año 50, en el año 70 se genera una plaza enorme, que es esta que nosotros tenemos, porticada, y se construye un segundo templo detrás. Este segundo templo, que se hace a imitación de un templo que tenemos en Roma, el Templo de la Paz, hecho por Vespasiano, pretende que en este templo, en este segundo templo, se reúnan los magistrados de todos los conventos de estas circunscripciones territoriales. Imaginaros, hoy vamos a proclamar al flamen provincial. ¿Sí? ¿Al gran sacerdote es el mal? No. Nosotros somos mal. Vale, imaginaros ahora, ¿no? Vamos a nombrar al flamen provincial, al gran sacerdote. Oye, aquí ficha todo el mundo, ¿eh? Pobre que no baje el de Brácara, el de Asturicalegio, el de Clunia, y vienen aquí, se reúnen en este espacio, se genera toda la reunión correspondiente con los asuntos administrativos y religiosos, investimos al flamen, lo sacamos en procesión, lo llevamos delante del templo de Augusto, matamos cuatro bueyes, lo repartimos como carne, se hace el gran festejo y acabamos haciendo los fuegos en el anfiteatro o en el circo. Este es el funcionamiento con toda la pompa que vosotros queráis, porque la adhesión a la religión romana es la religión al Estado romano. Y pobre del que no se adhiera. Ese es el conflicto con el cristianismo, la incompatibilidad de poder ensamblar el culto a una religión monoteísta no reglada, ¿no? No reconocida como religio lícita, y al mismo tiempo estar, claro, profesando una religión politeísta. Por lo tanto, esta es la historia. De todo esto nos ha quedado unos restos espectaculares. Lo estáis viendo ahora mismo, ¿eh? Estos muros nos van a ir ahora acompañando por nuestro trayecto. Bien, os he hecho esta larga introducción para que podáis comprender en contexto lo que vamos a ver. Ahora, si estabais perdidos, os vais a perder más todavía, ¿eh? Porque tenemos el claustro detrás de este muro, ¿sí? Haced un dogma de fe ya que estamos en la iglesia. Entonces, yo os voy a llevar ahora por un pasillo que excavamos en el año 2000. O sea, vais a salir fuera del recinto de culto imperial y vamos a reseguir este muro por detrás. Pam, pam. Entonces, ¿qué iréis viendo? Que aparecen unas capillas por detrás, que son capillas que se abren por delante del claustro. ¿Sí? Iremos pasando como un túnel del tiempo.
¿vale? Y saldremos al claustro, ¿eh? Y vamos a entender en gran medida esta construcción por la parte de detrás. Iremos siguiendo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Debemos ir juntos, ¿eh? Porque no podemos mezclarnos, en buen sentido de la palabra, con el turismo, porque iremos entrando en sitios que iremos cerrando y abriendo. Blanca, me vas la mar de bien. ¿Vale? Porque me irás cerrando para allá. ¿Vale? Acompañando. Y nos sigues. La capilla de San Salvador del siglo XVI. Claro, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Pues que poco a poco estos espacios se van desutilizando y se van abriendo capillas al claustro. Utilizan las ventanas, ¿veis otra ventana? Ahora sí que la veis bien, ¿eh? Con este alféizar, es en castellano, ¿verdad? El ampit, ¿no? El alféizar, que tiene esta forma de moldura de talón. Entonces, vosotros ahora veis varias características. Una, el muro está encoginado, es decir, tiene almohadillado, tiene como una especie de almohada grabada aquí, porque ya por detrás no se ponía mando, sino que se colocaba de esta forma que la vemos muchas veces en el Renacimiento, ¿no? Y se van abriendo cada 6 metros y medio ventanas de estas. Ahora no os engañen, las veis tapiadas. ¿Por qué? Porque los constructores medievales, claro, dijeron, caramba, aquí tenemos unos muros maestros extraordinarios. Pues, vamos a utilizarlos para apoyar las galerías del claustro. Ahora en cuanto salgáis vais a ver la galería del claustro. Muy bien. Pues, paredan por detrás todo este muro. Por eso es invisible del claustro. Claro, para ellos es reforzar este muro. Si esto tiene 80 centímetros de anchura, le colocamos 50 más, y entonces el paredado de fuera me servirá para aguantar las fuerzas verticales de las nervaduras y las oblicuas que empujan, ya se encarga este, ¿sí? Claro, y por dentro, por fuera, ¿qué hacen? Como tienen que construir las dependencias de estos canónigos, ¿os acordáis? Pues mira, a dos arcos diafragmáticos, ¿veis estos arcos ahí? Uno desmontado, al fondo, ¿eh? Un arco diafragmático es un arco como muy abierto, ¿vale? Como cuando vais a los monasterios de Pobles, de Santas Creus, de Veruela, en fin, de cualquier sitio de estos, grandes salas donde colocan sus dependencias. No todas las canónicas sabemos cómo funcionan, por lo tanto es un objetivo arqueológico ir entendiendo la reestructuración. Aquí nos parece que tuvo que haber la escuela catedralicia. Ya sabéis que las catedrales, como los monasterios, actuaban como escuelas. Y deducimos
que como tenemos unos capitales dedicados a San Nicolás de Bari, que es el protector de los niños, es el Papá Noel, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, mediterráneo, se asocian con las escuelas catedralicias, pero no tenemos una verificación cierta. Sí que es verdad que aquí tendría que existir una gran sala diáfana. Y el muro romano nos está sirviendo de forma dual, tanto para la galería del claustro como para las galerías internas que tenemos. Es el comportamiento que iremos viendo en el siguiente sector. Correcto, hasta aquí entendido, ¿eh? Si ahora vosotros salierais por esta puerta que tenéis aquí, habéis visto como unas escaleras que suben, encontraréis el Palacio Arzobispal. Es igual los que sois de fuera. Lo importante es que el Palacio Arzobispal está adosado a la muralla romana. Por lo tanto, el desnivel que hay entre la plaza romana y el circuito de circulación de la muralla es de 9 metros. Claro, tenéis que imaginarlo. Llegan los romanos y esto es una montañita, ¿no? Yo tengo que colocar aquí una plaza llana de 2 hectáreas. ¿Qué hago? Le voy a recortar la cresta. Por lo tanto, aquí voy a rebajar 9 metros de roca. Y cuando voy hacia la parte de mar, ¿sí?, allá que no tengo montaña y más bien la roca está abajo, crearé bóvedas, criptopórticos que me ayudarán a alargar esta plaza. Y así la construyen. Por lo tanto, aquí ellos se encuentran con una roca muy dura, que aquí en Tarragona le llamamos el fetge de gat, el hígado de gato. Es fortísimo. Entonces yo creo que es tan más impresionante la excavación de la roca, ¿sí? Aquí un ayuntamiento fracasó en un parking con todo este tema, ¿eh? Es tan importante esta obra como la de creación del muro. Ya tenemos un poco esta estructura hecha. Aquí vais a ver unas partes que me interesa justamente explicarlas aquí. ¿Cómo se hace este muro? Ellos llegan los arquitectos y diseñan toda la plaza. Entonces, generan una trinchera de cimentación, ya lo entendéis, hacen una gran trinchera y ahí van a colocar la cimentación del muro. Estáis viendo que hay como una banqueta de cimentación, ¿verdad?, que sobresale. Esta es la cimentación del muro, está por debajo del nivel de paso. Todo y que aquí el paso es relativo, ¿eh? Porque imaginamos que este espacio de aquí fuera, estas ventanas que se veían desde las galerías de los pórticos, estaban viendo unos bosques sagrados. Ellos tenían el concepto del paradisus, de manera que estas ventanas servían para que desde la galería vieras un paisaje verde, ¿sí? También, imaginaros, estas galerías tan largas nos están dando unos ritmos arquitectónicos y unas visiones un poco más verticales que nos están rompiendo la excesiva horizontalidad. Por lo tanto, jugaban una función, ¿cómo os diría?, de forma más diáfana, abierta, que nos dieran ambientes pues como muy idílicos, ¿eh? En cambio, en Mérida, si veis, estas ventanas, en cambio, están cerradas y por detrás hay espacio. Hay variables, pero, de todas formas, los esquemas se van reproduciendo en todo el interior. Perfecto. Aquí tenemos estas trincheras. ¿Veis que hay un montón de piedras aquí tiradas? Que son además piezas romanas, muchas de estas piedras. Estos son todos los elementos arquitectónicos que no les salen bien. A lo mejor estoy haciendo las molduras de arriba. Me he equivocado. Ah, ¿para qué me voy a llevar yo ahora la pieza? Cojo la pieza y la tiro aquí. Porque estos están cargados de dinero, ¿eh? Esto es un derroche brutal de brutal, 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 de no sé cómo deciroslo, claro, 2 hectáreas toda recubierta de lúnica rara. Pensar que en las excavaciones en estos casi 30 años hemos registrado 25 tipos de mármoles diferentes. Pórfido rojo que nos viene de Asuán, mármol de Ubea, mármol de la parte de Turquía. Es decir, es algo increíble, ¿no? Se pavimenta todo con diferentes tipos de mármol. Aquello que estoy pisando, el mármol de Egipto, el mármol de Libia. O sea, el mundo está a mis pies. Es una concepción también muy sutil y muy iconográfica que nos está marcando esta capital que tuvo un poder extraordinario. Bueno, yo ahora os vengo a la parte más difícil, ¿eh?, que es la que intento explicaros. Todas estas piedras quedaban sepultadas. Sí, quedaban sepultadas. Y por aquí circulaba, además,
Ahora cuando paséis por aquí vais a ver que hay como una especie de acueducto excavado en la roca, ¿vale? Y aquí nos están recogiendo las aguas pluviales que nos vienen de la parte superior, las tiran hacia aquí. Esto a través de un sistema de cloacas y de galerías nos lleva a una gran cisterna que pensamos debía existir delante del templo y hacia la cloaca máxima, que la tenemos registrada en la calle que nos va hacia el Serrallo, hacia el puerto. Por lo tanto, las aguas se van canalizando y se van recogiendo, igualito que ahora. Es decir, que ese concepto hídrico de aprovechamiento ellos lo tenían como muy claro. Bien, veréis que donde vamos a excavar nosotros es bastante parecido a esto. Entonces, uno de los intereses que nosotros tenemos importante es excavar estas trincheras de cimentación. Lo vais a entender. ¿Cómo podemos saber que esto es del año 70 o de la época Flavia? Porque cuando excavamos estas trincheras de cimentación, nos aparecen unos fragmentos cerámicos y nos aparecen a lo mejor unas monedas, que son elementos de datación cronológica. ¿Vale? A ver, y conocemos muy bien la cerámica romana. Oye, esto es de la forma Atlante 10, Geis 2. Muy bien, esto es siglo V, VI, nos proviene de África. Fragmento de Sigillata Marmorata, es de la época de Nerón. Entonces esto nos permite, ¿sí?, que si encontramos estos materiales, esto se data de acuerdo a estos materiales. Lo que nos pasa es que estas trincheras de estas 2 hectáreas se hicieron a toda pastilla, es decir, construyeron muy rápido y tenemos pocas evidencias de estas cerámicas. En realidad, la datación de época Flavia, del año 70, la conservamos prácticamente porque tenemos unos 4 restos cerámicos conservados en otro punto, pero cualquier posibilidad de excavación de estas trincheras es básica. ¿A dónde vamos? Uno de los objetivos científicos va a ser justamente este, y aquí me aparco, y ya veréis cómo se va produciendo toda la evolución posterior, Hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? Ahora, cuando saquéis la cabeza al claustro, ahora vais a ver otro mundo, Pero entonces tenéis que recordar que detrás de este muro, que ahora ya lo vamos a dejar de ver, vamos a tener el muro de forro de del claustro. El objetivo es que, si todo va bien, en el otoño de este año, esto que estáis haciendo como unos auténticos privilegiados, porque es como de los pocos privilegiados, porque son visitas muy concretas, lo pueda ver todo el mundo, que es lo que queremos, porque la ciencia tiene que llegar, ¿no?, por difusión a todo el mundo. Esta es la transferencia que debemos hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Venga, pues vamos a atravesar esto con la llave de Blanca. Ja ho deixo obert. Mira, no els hi deixo els de l'entrada. Aquestes ja... Ara està oberta aquí, no? Sí, a la guixeta d'aquí. Aquesta està oberta, en breu, ara? Va, perfecte. Doncs això ja la tanco de cop. I la d'allà? Allà. Allà molt després. Vale, estamos todos aquí. Bueno, ahora vamos a entrar en un espacio donde vais a entender otro concepto importante, Pero yo os quiero explicar una cosa. Ahora estamos en el claustro. Entendéis que tendremos ahora, si el muro romano lo hemos visto aquí detrás, ahora vamos a ver el ángulo del muro romano, porque estamos en el ángulo de la puerta. Claro, es invisible, ¿verdad? Lo tenemos detrás. ¿Veis cómo este muro lo que hace es aguantar estas ménsulas y soportar las fuerzas verticales? Pero las oblicuas nos las está aguantando el muro romano. Y esto explica la invisibilidad del muro. Nosotros llegamos al claustro. El claustro es muy parecido a las galerías que nos rodeaban el templo romano. La misma función. Lo único que tenéis que colocar, que las galerías romanas eran el doble de este claustro y una tercera parte más de altura. ¿Vale? En el claustro, ¿qué hacemos? Ahora estoy viendo aquí una capilla, la Madre de Dios de la Guía. Yo ahora pongo, pues yo qué sé, a tu hijo y te lo traes aquí. Bueno, mis hijos son más grandes, tú eres un arqueólogo que va por ahí. Pero ahora llego yo con mi hijo pequeño, imaginaros, y entonces venga, vamos a ponerle unas florecitas a la Virgen de la Guía a ver si se cura la abuela, ¿no?
Bueno, pues en la época romana habían capillas que nosotros genéricamente, arquitectónicamente le llamamos exedras, unas capillas donde tendríamos una estatua pues del divino Nerón, del divino Claudio. Oye, pues me vengo aquí a ver al emperador, a la ceremonia de los 100 años de la muerte de Augusto, pero traigo a mi hijo y tal vez le diré, mira, el abuelo construyó este recinto y ahora vamos a ponerle aquí un puñadito de incienso al divino Claudio para que cuide de él y lo tenga bien presente. Pues bueno, la función religiosa es la que teníamos, que es una exedra, una capilla abierta que la podemos estar viendo y contemplando. ¿De acuerdo? Ahora vais a ver esta exedra romana. ¿Sí? Por lo tanto, paséis conmigo y el último cierra la puerta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponernos un poquito aquí delante. Si os podéis poner casi delante mío, va a ir bien. Vale, muy bien. Si podéis tirar un poquitín, un poquitín. Y el último cierra la puerta. Ahí estamos. Muy bien. Ahora iremos dando un poco más de tiempo, ¿eh? Para poneros un poco cómodos, me tenéis que mirar este plano, si no lo tenéis también en el atril que tenéis detrás, ¿eh? Bien, nosotros ahora recuperamos un poco la idea. Estáis viendo el templo de Augusto en medio de la plaza. Ese es el punto concreto de la catedral. Estáis viendo los porticados que lo rodean y el segundo templo. El segundo templo lo podemos verificar porque conservamos toda su pavimentación y el muro de la derecha a 12 metros de altura. Esto es una brutalidad lo que se conserva en la catedral. Es un yacimiento de un orden extraordinario. Nosotros ahora estamos en la redonda blanca. Por lo tanto, es una de estas capillas que tiene como la forma de un ábside románico. Fijaros que yo estoy montado ahora encima de la plataforma semicircular, que además tiene unas formas donde las losas de mármol se han desballestado, pero ha quedado la marca, ¿verdad? Por lo tanto, ahora aquí tenemos una trinchera de cimentación donde venían los sillares que subían toda la pared semicircular que estáis viendo aquí. Entonces, ahora estáis viendo esta gran puerta de arco de medio punto, ¿sí? Que esta es original romana, es del año 70 después de Cristo. Y este muro llega hasta la línea de imposta. La línea de imposta es el punto donde arranca el arco de medio punto. Y la parte superior ya estaba constituido por un cuarto de bóveda de esfera, como tenemos aquí, como si fuera esto un ábside pues de una iglesia románica o renacentista. Donde nosotros estamos, donde tú estás ahora, tú te has colocado en el punto apropiado, porque ahora estaría aquí la gran estatua de culto imperial, que son enormes. Pensar que aquí cerca encontramos un dedo de pie que hasta la primera falange tenía 14 centímetros. El dedo gordo de un pie derecho a la primera falange 14 centímetros. Que esto es como un bicho, me lo dejas decir así, ¿no? De 6 metros y pico de una estatua sedente. Estatuas enormes, brutales. Ah, y el mármol, no os penséis, ¿eh? Traído de Grecia. Porque aquí son muy chulos, ¿eh? Es decir, es algo, las técnicas constructivas van a lo grande. Perfecto. Pues nosotros entrábamos desde los pórticos y veníamos a poner, también dejármelo decir así, este puñadito de incienso al divino Claudio o a quien fuera. Este espacio, ¿vale?, perdura hasta la época visigoda. Más o menos consideramos que en torno a mediados del siglo V, primer cuarto del siglo VI, empiezan a desmontar el templo de en medio. Desmontar el templo de en medio no es fácil, Se requiere de un poder tan grande como construirlo. ¿Qué van a hacer? Van a coger las columnas, las van a cerrar, van a crear materiales de reciclaje, los van a vender, van a estar negociando para poder construir el nuevo barrio catedralicio. Nuestras hipótesis van en torno a que el segundo templo es el que se utilizó como catedral visigótica, mientras que el primero
retiraba volumetría para edificar y al mismo tiempo material para poder vender. ¿Sí? Claro, todo aquello que no se va a utilizar de materiales, ¿dónde va a ir a parar? Dentro de la plaza, no. No nos los vamos a llevar a 10 kilómetros. Pues vamos a tirarlo detrás de la plaza, que es esto de aquí. Entonces ahí estáis viendo como una montaña de piedras. Cuando empezamos a excavar esto, veníamos desde allá arriba, desde esos forjados. Todo esto estaba enterrado. Entonces, se va vaciando y vamos descubriendo que son los depósitos que en torno a 525 después de Cristo son los materiales que van lanzando porque no valen. Es la bucadora, el vertedero. Es decir, la muralla la tenemos aquí a 9 metros de altura, hay un corte en la montaña, vamos rellenando todo esto. Si yo ahora os coloco a pico y pala, mira, que hubiera sido una buena ocasión a colocaros aquí, es que vais a descubrir sí o sí fragmentos de frisos, fragmentos de capitel, qué es lo que hemos realizado. Pararlo, es una reserva arqueológica y un punto pedagógico extraordinario para ver el funcionamiento de todo, de toda esta dinámica en el tiempo. ¿Sí? Llega la época islámica. Ya sabéis que aquí nos quedamos prácticamente como una tierra de nadie, ya lo hemos hablado. Hasta que en el siglo XII, recordáis, la catedral se construye con esta comunidad de canónigos. Ellos van a escoger este espacio, esto ahora ya lo sabemos gracias a las excavaciones. Hago un paréntesis, Tarragona tenemos un problema con la documentación. La guerra de sucesión, la de la independencia y la civil nos dejaron desballestados de documentación. Y la arqueología tenemos que recoger esta especie de antorcha de ir aportando luz donde la documentación no nos llega. Esto sabemos que fueron las bodegas de la comunidad de canónigos, ¿vale? Con una serie de depósitos y de infraestructuras agrícolas, alimentarias, para tener la alimentación de esta comunidad que pudo llegar a ser pues, de más de 80 personas. Entonces, era muy importante, más lo que daban de comer a la gente pobre, que también se abastecían de esta pía almoina, de esta caridad que había. Bien, ¿ellos qué hacen? Ya desaparecerá por siempre más esta pavimentación, el nivel medieval crecerá más o menos por donde estéis vosotros ahora, que es este trámex metálico, que fue el que nosotros en 2015 excavamos descubriendo todo este sector, ¿no? Llega la época medieval, por lo tanto, y esto se convierte en bodega. ¿Qué hacen? Utilizan, tapian toda la puerta romana, colocan estos arcos diafragmáticos y esto sirve como una gran aula donde pondrán, insisto, estas bodegas y en la parte superior los dormitorios, ¿vale? En el Concilio de Trento, siglo XVI, estas comunidades se disuelven, ya no se aceptan que vivan en comunidad. Hay canónigos, pero no viven en comunidad, el edificio se transforma. Y entonces, en 1913, se genera el Museo Diocesano, del cual yo soy director, ya aparece y se construye aquí, ¿eh? Pero hace ya unos años, ¿cuál es nuestro propósito? Que este espacio sirva de continente para el contenido del museo. Tenemos un espacio de interpretación arqueológica de unas dimensiones que son extraordinarias. Vienen los colegas de Italia y siendo, ¿no?, gente ya documentada, claro, ¿cómo es posible que conservemos todo esto en una provincia occidental, ¿no? Realmente es un gran milagro de conservar todas estas grandes edificaciones. Bien. El tema que nos ocupa a nosotros, la excavación que estamos desarrollando en estos momentos, está aquí arriba. ¿Veis esta manguera que tenemos aquí? Nosotros ahora vamos a pasar por una puerta y vamos a subir a la parte superior y vamos a hacerla, a ver la excavación. Ahora no estáis viendo nada porque este muro que tenemos aquí detrás nos lo está dificultando la vista. A ver, es decir, aquí estáis viendo la caída de la roca romana. Esto es lo que los romanos excavan, ¿no es? Esta diagonal que tenéis aquí es lo que ellos están excavando. Claro, construyen el muro, se vuelve a ver una ventana. Ahora vamos a hacer un recorrido así, para que lo veáis todos. Aquí tenemos una de las ventanas. Por lo tanto, nuestro objetivo en estos momentos es un doble objetivo. Que excavando todo este
visión del ángulo romano será espectacular, y entendéis también que científicamente busquemos tres objetivos: conocer cómo funciona la canónica agustiniana en este sector, qué materiales nos están aportando los niveles de derrumbe de época tardorromana, y lo más importante de todo, cuando lleguemos a la trinchera de cimentación del muro, iremos, bueno, con bisturí, lo estoy diciendo exagerado, tamizaremos muy bien la arena para encontrar en la mínima partícula de cerámica romana o una monedita que nos pueda dar concreción a la cronología del muro. Tarea en la cual podemos fracasar, ¿de acuerdo? Pero, bien, esto es el tema, ¿no? La ciencia un poco funcionamos de esta forma. Siempre ganaremos, porque el proyecto museográfico nos hace interpretar un espacio que es una pasada, porque estamos viendo la dimensión romana, la transformación tardorromana y visigótica, cómo se adosan aquí los muros diafragmáticos de época medieval, la capilla del siglo XIV, la capilla del siglo XVI. Podemos entender todos los niveles, ¿no?, de sedimentación. Ese edificio por arriba tiene 4.000 metros cuadrados, da sobre corso y a una gran terraza que nos visibiliza todo el campo de Tarragona, ya de ser en el futuro el gran museo diocesano. A lo cual estos días se conjuran todas las fuerzas políticas que nos lo van a hacer absolutamente todo. Entonces estamos contentos por ello. Candidato de votos fumeiro. Seguimos hacia adelante, ¿no? Vale, ahora es muy importante, que es como si fuera en un reloj, ¿eh? Los que estáis aquí a la izquierda, que estáis viendo la ventana, ¿sí? Vosotros vais a ir saliendo por la puerta grande y vosotros vais a llegar a ver la ventana con este alféizar también con su arco. Sí, ahora tengo que ir a la puerta.